Muchos son los chicos que desde distintos clubes informativas de Neuquén se van en búsqueda de cumplir su sueño a buscar en AFA algún club. Un caso es el de Santiago Arias, que mañana viajará a Rosario para incorporarse al club Newell's Old Boys. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo andás? Bien, contento por esta noticia, que al fin muchas pruebas que hice así se me pudo dar y tuve la constancia así de poder adquirirme un club así como es Newell, así muchos más. Sé que hay una gran competencia y bueno, me intenté adaptar como pueda. ¿Cuál ha sido el contacto a través de quién llegás? Un contacto que pudo mi papá, que de Cipolletti, que se llama Panchi. Él me consiguió una prueba justo para en noviembre. Me consiguió hacer una prueba y me pude ir así, mi viejo me ayudó para que pueda ir y hacer la prueba y me fue bien, por suerte. Bueno, ¿y con qué expectativa vas? Se supone, o uno siempre supone que cuando ustedes salen tienen que tener algo de desarraigo, un poco de sacrificio, contracción al trabajo, extrañar a la familia, a los amigos. ¿Con qué idea vas? ¿Cómo te preparaste en esto? Y una idea muy grande para mí, porque sé que es mucho sacrificio. Yo ya he vivido esto sobre... Fui así a hacer una prueba, así no pude porque sabía que era mucho, no me sentía preparado, pero ahora siento que lo podré hacer mejor y conformarme y hacerlo mejor que antes, porque sé que hay mucho sacrificio que hay acá sobre la familia, trabajo, escuela, todo, y amigos. Sos categoría 2004, séptima división, ¿verdad? Sí. Y tenés un físico realmente envidiable para el puesto de arquero. Sí, me lo dicen muchas veces. Gracias. Bueno, y otro de los arqueros que está en España hace ya más de un año es Nahuel Pacheco. Nahuel, por Neuquén, ¿cómo estás? Bueno, Dante, buena tarde. La verdad que bien, cómodo, disfrutando las vacaciones, los últimos días. Y en tu caso, Nahuel, ¿cómo se ha dado o cómo se dio este viaje a España? Y contanos un poquito cómo estás viviendo esta experiencia, en qué club estás, en qué división. Bueno, la verdad que el contacto fue a través de un representante y muchos videos que tengo. Bueno, se mandaron videos, mi representante tuvo el contacto para poder llegar a jugar a Barcelona. Y bueno, nada, jugando en un club de segunda división llamado Marcet. Y ¿cómo se llama, perdón? Marcet, es un club de ahí de la ciudad de Barcelona, que es segunda división. Y bueno, ahí teniendo todo, jugando. Y por suerte jugando con grandes equipos, tanto como el Valencia. Hemos jugado contra el Sporting de Gijón, Atlético Madrid. Y bueno, ahora la vuelta a Barcelona el sábado para poder seguir sumando experiencias. ¿Están en torneo ahora o están en receso? Ahora en receso, por eso, por la fiesta y aparte tenemos las vacaciones. Así que ahora el sábado viajo a Buenos Aires y el domingo ya tengo el vuelo para Barcelona. Contanos, ¿cómo es el día a día en el entrenamiento? ¿Cómo se viven los partidos? Bueno, el día a día es siempre igual, arrancando de las 7:30 de la mañana para poder entrenar a las 8. Y bueno, después doble turno entrenamos todos los días. Porque después del primer entrenamiento tenemos el estudio y después el almuerzo, después el segundo turno y ya directamente para descansar, porque la verdad que el día es todos los días full, siempre pensando lo mismo. ¿Cómo está el equipo en el torneo y cuáles son, digamos, las expectativas que tienen de campeonar o no? Y por ahora venimos punteros, invictos, por suerte, que es lo bueno que tenemos. Y nada, seguir así, firme, con la cabeza arriba, porque lo que más nos propusimos es salir campeón del torneo. ¿Y con quién vivís allá, Nahuel? Estoy viviendo en una pensión. ¿En una pensión que es del club? Del club, sí. ¿Y qué tal te sentís? ¿Cómo es? Y cómodo, la verdad que las veces que he salido he estado cómodo, siempre ahí en Barcelona, pero la verdad que muchas veces se me ha complicado porque el tema de extrañar, porque a ver si... Cuando estuve en San Lorenzo de Almagro, en Buenos Aires, se me complicaba, pero la verdad que tenía amigos, alguien que está al lado mío, pero como uno dice, o sea, si quiere salir a jugar afuera del país, se lo tiene que proponer con la cabeza bien dura, pensando en lo que quiere llegar al día de mañana, porque salir a jugar afuera, tanto como es Europa, como cualquier chico que desea estar allá, no es fácil, porque te juega la cabeza en contra, siempre estás extrañando a tu familia, más que nada la mamá.
¿Y has encontrado amigos? ¿Hay algún otro argentino? ¿Cómo te va en este aspecto? Sí, tengo amigos, más que nada del club, y bueno, siempre que nos dan libre del equipo podemos salir a comer algo, a pasar un rato el tiempo. En el caso tuyo, ¿con quién vas a vivir en Rosario? Por ahora con mis viejos. Tenemos un familiar allá que nos proporciona un lugar para que podamos vivir. ¿Sabés de algún otro chico que está por allá? No tuve. Yo cuando me fui a probar fueron otros chicos, pero no los conocía. Nahuel, y son las comparaciones, dicen que son odiosas, pero si tenemos que comparar, digamos, el fútbol de allá con el fútbol de acá, la infraestructura que tenés allá con la que tenés acá, los profesores, la enseñanza, la mentalidad, ¿qué diferencia o qué grandes diferencias o en qué encontrás grandes diferencias? La verdad que me quedo mil veces más con el fútbol español. Es más tranquilo que el argentino, porque el argentino es mucho más roce, otro tipo de fútbol tiene el sudamericano. En cambio el europeo no, es más táctico, más técnico, es muy, muy distinto al fútbol. Y ya tenemos un arquero Arias neuquino famoso, ¿vamos por el segundo Arias famoso? Sí, ojalá, ¿eh? Ojalá se dé. Bueno, pero y digamos, en cuanto a las expectativas tuyas, ¿qué le vas a aportar vos? ¿Qué le vas a poner a esto? Yo lo que más quiero aportar es ayudar a mi familia, sobre todo en la economía y todo, porque sé que han dado complicados, pero sé que yo con un esfuerzo y sacrificio lo puedo conseguir, más en lo propongo yo. Bueno, y ojalá lo logres. ¿Qué te han dicho tus amigos y qué te han dicho tus familiares? Y más, lo que me han dicho fue suerte y rompela, como siempre hace. Lo típico que te dicen así, suerte, vos podés, tenés muchas condiciones, siempre. ¿Y los últimos partidos que viviste, el último torneo que jugaste acá, cómo lo viviste? Y muy alegre, me quedo más con el partido en el torneo, la Copa Neuquén contra San Patricio, que fue en la tanda de penales, ese fue el partido, pero además el otro torneo, acabar tercero en la Lifune, en primera división, fue lo mejor. Bueno, yo le deseo a los dos la mejor de la suerte, vos que sigas con tu éxito. ¿Qué consejo le darías o qué le dirías a tu colega acá que va a ir a Rosario? Si bien no es la distancia en la que estás vos, pero también el desarraigo tal vez lo sienta. Nada, la verdad que no será la misma distancia, pero el mismo esfuerzo creo que sí, porque a ver, dejar amigos, dejar familiares acá en tu provincia... no es fácil, cambiar de club de un día para otro tampoco es para cualquiera, ¿entendés? Entonces le deseo lo mayor de los éxitos, como siempre, que siga entrenando duro como lo hizo acá, allá que le meta más pila, porque no es lo mismo jugar en Atlético Neuquén que saltar a un club de AFA. Así que bueno, le deseo el mayor de los éxitos, porque a ver, a mí también me tocó salir de mi casa a los 13 años y es difícil, se extraña mucho, pero si uno quiere llegar a algo se lo va a tener que aguantar. Y si yo voy a Barcelona algún día y hablo de Atlético Neuquén, ¿lo conocerán a través tuyo o todavía no se conoce el club? No, todavía no se conoce. Tenés que invitarlos a hacer un amistoso. Sí, estaría bueno también. Bueno, la mejor de la suerte a los dos y ojalá sepan y puedan representar de la mejor manera al Club Atlético Neuquén, que creo que les está dando o les ha dado esta posibilidad. Muchas gracias. La verdad que muchas gracias al Club Atlético Neuquén, y siempre los mejores recuerdos me llevo a este club, porque fue el que también me brindó muchas cosas, el que me abrió la puerta para salir. Así que nada, me llevo muchos recuerdos del club y muchas gracias a todos. Gracias, chicos.